Al sonido de los tambores, las timbaletas, las trompetas y el saxo, este día los jóvenes se han volcado a la ciudad de Quetzaltepeque sobre las calles principales para dar a demostrar al pueblo salvadoreño y al mundo entero que la juventud dice presente por este municipio. Vamos a conocer más detalles acerca de este gran evento con el joven que pertenece también al Consejo Municipal, al señor Mario Peñate. Nos vamos a acercar donde él para que nos dé mayores detalles sobre este evento. Don Marito, buenos días. Las cámaras de Quetzaltepeque TV Online. Vamos a saber más detalles de este gran evento. Bueno, primero que nada, un saludo a toda la gente que nos sintoniza a través de este medio que hemos puesto a disposición de la del municipio de Quetzaltepeque y del mundo entero a través de la web. Y bueno, y segundo decirles que lo que se está celebrando en esta ocasión es por parte del Consejo Juvenil de Quetzaltepeque, el Día Internacional de la Juventud. Lo que estamos haciendo es que esta organización, en donde se representa el 100% de la población joven del municipio, está ofreciendo un homenaje a esta etapa tan importante de la vida como lo es la juventud. Ok, amigos quetzaltecos, es así una vez más. La juventud de Quetzaltepeque dando a conocer sus talentos a través de las bandas estudiantiles, y esta vez han demostrado sobre las calles de Quetzaltepeque también que ellos son jóvenes y es la esperanza y el futuro del mañana. Y es por eso que quisimos hacer algo en grande, ¿verdad? Para que nuestra ciudad y nuestra población sepa que somos más los que queremos cambiar el camino de Quetzaltepeque. Así es de que, como primer punto, vamos a dejar nuestro acto en manos del Señor. Nos acompañará a de la juventud de Quetzaltepeque. Gracias, hermano. Que nos permites estar en este lugar. Gracias, Dios, porque tu presencia se ha hecho en este lugar, Señor. Encomendamos en tus manos este evento y a cada uno de los jóvenes que nos acompañan. Señor, que sea tu palabra la que nos guíe cada día. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Y cubremos la vida.
noche, por favor. Nos acompaña como representante de la Alcaldía Municipal el licenciado Salvador Enrique Sajer. Gracias, licenciado, por acompañarme. También nos acompaña como representante de la Juventud de Quezaltepeque el licenciado José Mario Peñate Flores. Bienvenido, licenciado. También nos acompaña un miembro activo del Centro Juvenil en Pro de los Valores y del Consejo Juvenil de Quezaltepeque, Ronald Sandoval, un amigo que nos acompaña desde el Centro Juvenil. Nos acompaña también Kenia Maricela Rosales, damos la bienvenida a Kenia, estamos en entrevista ahí, ¿eh? A nuestro presidente Juan Antonio Rosales, con el que vamos ahorita los micrófonos para dar las palabras de bienvenida. Decirles que esta mañana vamos a presentar a ustedes parte de la directiva del Consejo Juvenil de Quezaltepeque, de quien puedo decir orgullosamente, pues soy uno de los fundadores, soy uno de los que los he apoyado desde el principio y que voy a continuar apoyándoles siempre y cuando me sea posible. Reciban de nuestra parte felicitaciones. El día de hoy inician su segundo año de vida como organización no gubernamental del municipio. Vamos a continuar creciendo y vamos a continuar apoyándolos. Jóvenes de las diferentes escuelas, quiero enviar un saludo muy fraterno al Centro Escolar Doctora María Julia Hernández. Gracias por el apoyo. Igualmente al Colegio Adventista, quiero felicitarlos. Tienen una hermosa banda, qué bueno, qué bien suena. José Dolores de Reinaga, ahí estudié yo un par de añitos, pero ahí estudié yo. Así es que, jóvenes, en algún momento yo tuve su uniforme puesto. Así es que, si ustedes pueden soñar, lo pueden alcanzar. Si quieren formar parte del grupo que toma decisiones, lo pueden hacer, solamente se lo tienen que proponer. No quiero aburrirles más con el discurso, nada más decirles muchísimas gracias por estar acá. Y bueno, vamos a apoyar juntos a la juventud para cambiar el rumbo de Quezaltepeque. Y quiero cerrar mi participación con una frase que cada vez que puedo hablar en público la digo, porque me gusta mucho y quiero que ustedes la compartan conmigo. Dicen que los jóvenes, que los niños son el futuro de El Salvador. ¿Cuántos de ustedes, a ver, quiero ver la mano levantada de quienes de ustedes han oído alguna vez que los niños y jóvenes son el futuro del país? A ver, la mano arriba, ¿de quiénes sí han escuchado eso? Ok, pero yo sí comparto que son y somos el futuro del país, pero voy a agregarle algo a esa frase. No solamente somos el futuro del país, sino que también somos el presente de nuestra patria. El futuro no sería nada sin nosotros, pero el presente tampoco existiría si nosotros no estuviéramos aquí. Muchísimas gracias, feliz día y a disfrutar esta fiesta que es de ustedes. Gracias, las palabras bien emotivas de Mario Peñate. Queremos agradecerle también a un amigo de mi parte muy personal, a Milton. Bienvenido, Milton. Espero que lo disfrutes. Eso es para QTV también. Los amigos también que nos acompañan en el canal. Ahí nos acompaña también Cuatro Visión. Queremos decirles que en el Juventud 2013, sí, así sería, el consejo que hoy estamos, que estamos aquí, tuvimos una participación muy importante. Fue una gran participación. Nosotros como centro juvenil, también que pertenecemos a la alcaldía de nuestra ciudad, ahí estuvimos, pudimos rescatar algunas cosas. Uno siempre agarra lo mejor, lo bonito, lo malo, pero los jóvenes que disfrutamos, que subimos ahí ese día, nos traímos un buen sabor de boca. Hubo muchas oportunidades para los jóvenes, hubieron bastantes jóvenes que ahí pudieron encontrar trabajo. Así es de que, buenos días a todos y todas. Este día es un día importante. Primeramente, saludar a los miembros de la mesa que de honor que este día nos hacen el honor de acompañarnos, a todos los miembros de todas las bandas que esta mañana están con nosotros. Quiero decirles que este es un día importante. Es el día en el que este Consejo de Juventud está conmemorando un año de trabajo. Quiero reiterar el compromiso de nuestra organización con la juventud quezalteca. Como lo decían anteriormente, hace un par de días estuvimos siendo coordinadores departamentales de la libertad en el Juventud 2013, evento que realiza el gobierno central a través del Instituto Nacional de la Juventud. De esta manera, quiero agradecer
a la Alcaldía Municipal por todo el apoyo que está dando el Gobierno Central a través del Instituto Nacional de la Juventud y a estos jóvenes que son los que se esmeran día a día para dar a Quetzaltepeque eventos como este, espacios en los que la juventud tenga el poder aprovechar las oportunidades, pueda tener espacios para su desarrollo integral que tan necesarios son en nuestro municipio. De esta manera, estamos dando nuestro aporte como Consejo de Juventud a la juventud quetzalteca para hacer de nuestro municipio y de nuestro país un mejor lugar para vivir. Muchísimas gracias y disfrutemos de este evento que es para todos y todas.
Naga Music Man. Okay. Vamos a pedir.
Seguimos con esta gran fiesta en donde este día se han volcado a las calles los jóvenes de Quetzaltepeque, y para que nos cuenten más, para saber más de este gran evento, tenemos con nosotros a la máxima autoridad del municipio, el licenciado Carlos Figueroa, alcalde municipal. Licenciado, las cámaras de Quetzaltepeque TV Online, ¿qué nos cuenta de este gran evento? Bien, muchísimas gracias. Primero que nada, un agradecimiento a Dios, un saludo a todos los quetzaltecos y quetzaltecas de nuestro municipio. Hoy esta fecha se está celebrando, pues está en el marco, pues, del Día de la Juventud. Estamos haciendo lo propio, apoyando a ese sector importantísimo de nuestro municipio, como es la juventud quetzalteca. En ese marco se están haciendo este concurso de bandas de paz. Entiendo que por la tarde va a haber algo igual o mejor, y en ese sentido es que se está pronunciando el Consejo Municipal y este alcalde en pro, en beneficio de todos los jóvenes de nuestro querido municipio. Licenciado, un tema muy delicado en cuanto a la violencia. ¿Cómo ha visto la reducción de la violencia acá en la ciudad de Quetzaltepeque? Esta es una modalidad de acción que va destinada justamente a erradicar ese brote de violencia que hubo hace algún tiempo atrás. Con este tipo de eventos, con este tipo de actividades, lo que se persigue justamente eso, tener a nuestros jóvenes entretenidos en actividades sanas, en actividades productivas, para erradicar ese flagelo de la violencia. Qué bueno, gracias, licenciado, un placer inmenso para las cámaras de Quetzaltepeque TV Online. Muchas gracias, buen día. Amigos, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el Parque Morán de Quetzaltepeque con este magno evento que la juventud se ha volcado, repito, a las calles de Quetzaltepeque para decirle al mundo entero, aquí está la juventud. Y qué mejor, pues, usted, como nosotros, los ancianos, los antiguos, los viejos, como quiera llamarle, también fuimos jóvenes y niños en un tiempo. Este día, exclusivamente celebrando el mes de la juventud. Bueno, nos encontramos nuevamente aquí en el Parque Morán, y sin faltar, pues, la participación de la licenciada Sofía Galán, también es parte de este gran evento, parte de este grupo que se ha involucrado en esta alegría de los jóvenes. Vamos a conocer más de la licenciada Sofía Galán, que nos cuente un poquito más cómo se está realizando este gran evento dedicado a los jóvenes. Licenciada, cuéntenos cómo es que inició esta idea de celebración del mes de la juventud.
Bueno, primeramente quiero saludar a la página, ¿verdad?, donde se va a transmitir este evento, que es Quetzaltepeque TV Online, que estamos transmitiendo en vivo. Y también un saludo para todos los hermanos compatriotas que nos ven a través de esta página. Un saludito desde aquí, desde Quetzaltepeque. Y decirles que como alcaldía municipal estamos trabajando en la prevención de la violencia a través de estas actividades como las que estamos teniendo este día. Este día estamos conmemorando el Día de la Juventud. Todo lo hacemos para que los jóvenes estén despejados de su mente, y ahora tenemos un festival de banda, ahora por la mañana un festival de bandas y en la tarde un festival coreográfico. Como le decía, la alcaldía está trabajando para la erradicación de la violencia a través del arte, a través de la música, a través del baile. Este fue un objetivo que nosotros nos propusimos para tener un Quetzaltepeque libre de violencia. Qué bueno, licenciada, la misma pregunta que le hice al señor alcalde. ¿Cómo ha visto la violencia acá en esta ciudad? Fíjense que gracias a Dios están disminuyendo los niveles de violencia, porque como alcaldía y como gerencia de proyectos nos estamos enfocando en traer talleres, en traer entretenimiento a los jóvenes, porque estamos tratando con la mayoría de jóvenes de los centros escolares. Salen de sus escuelas, de sus estudios por la mañana y en la tarde se incorporan a las diversas talleres que nosotros como gerencia de proyectos y como proyectos sociales tenemos. Qué bueno las palabras de la gerente de proyectos de la Alcaldía Municipal de Quetzaltepeque. Esta mañana también es parte del grupo involucrado en esta alegría que estamos acá con todos los jóvenes de Quetzaltepeque. Thank you.
doctora María Julia Hernández, Fe, Justicia, Educación y Verdad. Se le pide a los maestros que por favor, a los instructores, que no se vayan a ir, que no se vayan los muchachos, porque vamos a entregar una medalla de reconocimiento de parte del Centro Juvenil, Consejo Juvenil de Quetzaltepeque.
Gracias. Gracias, gracias, chamaco, por estarnos acompañando. Decirle que me ha tocado que estarlos acompañando ahí. Suerte, suerte, démosle.
Asamblea Municipal de Zacatepeque. Gracias, felicidades. Gracias, sigan poniendo ganas, Chimaco. Sabemos que lo que viene va a ser bastante duro, ¿no? Felicidades, felicidades. Gracias, échale ganas. Sí. Entrega. La señora Maritza López, felicidades. Gracias. Gracias, gracias. De Nicaragua. De Nicaragua. Centro Escolar de Nicaragua tenemos ahorita. María Julia Hernández, aquí está el profesor. María Julia Hernández. ¿Qué falta? República de Nicaragua, ¿eh? Gracias. Ok. Acompaña Centro Escolar Católico de San José. Gracias, gracias. Centro Escolar Católico San José, ahí, papito. Aquí se queda, aquí, para que tomen la foto, mi amor. Centro Escolar Católico San José, entrega medalla de participación. Carlos Antonio. ¿Y el de la cámara? Falta alguien que no falta, no sé, no viene marcando aquí. Trayectoria dentro de la banda. Ok, estamos haciendo la entrega de medallas a la participación. Queremos agradecerle a los maestros, a los directores, díganles, gracias. De parte del Centro Juvenil Empleo de los Colores, de parte del Consejo Juvenil de Cosacopete, también de Brasil. Venga. A los instructores, alumnos y alumnas, por habernos acompañado ahora. No sé si está bien. Gracias. Vamos a seguir escuchando las impresiones de los jovencitos, que prácticamente ha sido un evento especialmente para ellos. ¿Qué opina del evento que se ha realizado esta mañana? Que fue muy increíble, fue la participación de todas las bandas, fue espectacular, me gustó mucho las presentaciones de todas las bandas, las coreografías que prepararon, todo estuvo genial. Bueno, son las impresiones de otro joven también que está muy feliz por este evento que se ha realizado. Sabemos de que ha sido un gran sacrificio, una ardua labor que han desempeñado la alcaldía municipal, el licenciado Carlos Figueroa, alcalde municipal, y su consejo también, gracias a la gerente de proyectos, licenciada Sofía Galán. Con imágenes, Fran Orellana, Ángel Villanueva, Quetzaltepeque TV Online.